estamos disfrutando de una fantástica exposición de papalotes en el Museo de Arte Popular, aquí en la Ciudad de México. El Museo de Cultura Popular se encuentra en la calle Independencia, a una cuadra de la Alameda Central. El MAP resulta un magnífico escaparate de nuestras raíces, tradiciones y habilidades artísticas. Cumplir 6 años, y qué mejor forma de festejarlo que con esta maravillosa exposición de papalotes. Los papalotes nacieron en la antigua China. La historia más conocida se remonta a un artesano inspirado en las aves para realizar un artefacto volador. El papalote funciona generando una resistencia al aire y creando un control con la cola y el hilo que lo sostiene. Temporales en las que se encuentran los papalotes, las piñatas y los famosos alebrijes. Redondo, el ganador del primer lugar del concurso de papalote. Como podemos ver, el artesano Carlos Arredondo nos está mostrando unos sencillos pasos para la elaboración de un papalote. Es difícil hacer un papalote, solo se necesita carrizo, papel de China, pintura y usar mucho la imaginación. Recuerda, Museo de Arte Popular, de martes a domingo, solo aquí, en Espacio Interjet.